Bueno, pues yo soy designada coordinadora de educación a distancia en el 2017 y bueno, pues llevo cinco años eh, dirigiendo la coordinación, hoy en el 2022. Y bueno, ha sido un privilegio para mí estar a cargo de la coordinación. Hemos atendido principalmente factores de riesgo que han incidido en, eh, pues bueno, en la eficiencia también terminal, en la permanencia y también en el rezago, principalmente a partir de la consolidación del Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia, CAPED, que es un espacio que además de ser un, un escenario de práctica profesional, también ayuda y apoya psicológicamente a los estudiantes de la licenciatura en psicología a distancia, pero también de otras carreras de la facultad, de la Facista Cala y de otras entidades académicas, para que a partir de su eh, apoyo psicológico, pues bueno, puedan incidir en el malestar emocional y también en la orientación educativa. Ese ha sido un factor muy importante que hemos visto que al trabajar con escenarios digitales que están en congruencia con, también con la modalidad permiten también, eh, pues, un mejor desempeño académico. También hemos trabajado en la tutoría institucional, eh, en la realización de cursos remediales, eh, también en apoyo a las materias de alto índice de reprobación, y también eh, hemos coadyuvado para mantener durante todos los semestres, pues el acompañamiento a los estudiantes en sus necesidades particulares. En el ámbito eh, de, de la, del fortalecimiento de la plantilla docente, sí creo muy relevante mencionar que durante estos años se ha fortalecido la creación de grupos de investigación a través de la contratación de jóvenes investigadores, específicamente durante estos años, tres académicos de carrera y una técnico académica. Estos eh, profesores han también trabajado fuertemente con la creación, para la creación de conocimiento al interno de la carrera, pero también, reitero, para el fortalecimiento de los grupos de investigación a lo interno de la carrera. Eh, también se realizaron por primera ocasión los concursos de oposición abierto para los profesores de asignatura, eh, 203 definitividades que evidentemente que han eh, permitido la estabilidad laboral de los profesores de asignatura, también el trabajo colegiado y por supuesto pues bueno, una mayor participación y superación académica para ellos. En este ámbito eh, quisiera mencionar como un aspecto relevante un proyecto institucional que hemos trabajado durante este tiempo y que eh, sigue a la fecha como, eh, como un proyecto muy importante de la carrera, que es la modificación del plan de estudios. Eh, como todo el mundo sabe, estos proyectos institucionales toman tiempo. Y durante estos años se ha trabajado en colegiado eh, con todos los docentes para eh, esta, esta propuesta de modificación curricular, que bueno, pues ya estamos en vísperas de que pueda ser implantado eh, en, los próximos, en los próximos años. Eh, también quisiera mencionar que eh, estamos en este tiempo trabajando en la acreditación de la carrera, que también es algo inédito. Eh, durante 17 años hemos fortalecido y consolidado esta carrera, pero ahora estamos en este punto de consolidación eh, externa en donde seremos evaluados por, eh, acredi por la acreditadora y que evidentemente pues, nos va a fortalecer muchísimo, no solamente a la carrera, a los docentes y a los estudiantes. Bueno, el Suárez en la UNAM ha incidido de forma eh, mayúscula, eh, porque ha permitido un escenario de inclusión educativa. En particular, pues en Istacala, a partir de la licenciatura en psicología Suárez eh, se abrió una puerta a estudiantes que por alguna razón habían truncado su carrera o a algunos otros que deseaban eh, incursionar en la formación universitaria y estas puertas se abrieron gracias a el apoyo eh, pues de académicos visionarios que trabajaron en, en este programa y que hoy pues ya es una carrera consolidada en Iztacala pero también el soayede en la UNAM ya es visto eh, es, eh, ha tenido un posicionamiento muy importante porque ha logrado eh, no solamente incluir a, muchos, eh, a muchas personas que han deseado la formación universitaria sino también ha incidido en, eh, pues en el aporte a la sociedad, a la formación de mejores ciudadanos que resuelvan problemas eh, de la sociedad que en este momento son muy relevantes en todas las áreas a, a académicas, pero bueno, en particular en la FES Iztacala en psicología. Eh, para mí ha sido muy importante el pertenecer al, al Suayet eh, Psicología en Iztacala, no solamente por crecimiento personal, sino también profesional como docente, y en ese sentido, pues creo que esto es común a los estudiantes que han pasado por esta casa de estudios y también a los docentes que seguimos aquí colaborando. Entonces eh, Suayet creo que es, es y seguirá siendo muy importante para la Universidad y para esta cala.